Los comienzos de la vida fueron como muy inesperados, de una inmediatez muy rápida. Todo sucedió muy rápido para nosotros. No teníamos ningún sueño, ni en lo individual, ni como banda. Éramos amigos, teníamos ganas de tocar, no sabíamos tocar mucho, nos mandamos a grabar un par de canciones como pudimos. Y esas canciones tenían su personalidad propia y no, esas canciones nos fueron metiendo en la casa de la gente. Decidir después del primer disco si queríamos seguir con esto y dedicarnos a esto. Por suerte todos teníamos unos laburos horribles y no nos fue muy difícil decir vamos a tirarnos al agua. Tuvimos un crecimiento creíble de la mano de la gente, porque la gente cuando nos fue a ver a Salón Porredón una y otra vez, después nos dijo, nos queda chico, vamos al Cátulo, al Marquí, a Cemento, a Obras. Cuando llegamos al Cemento era llegar al Sumum, era Núñez para nosotros, ¿no? Era que cuando era River, era lo máximo, había tocado Los Redondos, Sumo, llegabas al camerino y tocabas las paredes diciendo, oh, esta la tocó Luca, boludo. Me levanto a la mañana, busco el sol bajo mi cama.